Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acontecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Oviedo y Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. Así es, así es. Me sacó de concentración, David. No, no, pero él está contento, ese muchacho, bueno, está sí, feliz, sí, está casi celebrando. Estamos en Navidad, definitivamente, aunque de verdad que ustedes han estado muy presentes en las calles. Yo no he sentido como las manzanas y las uvas, como siempre. Realmente no veo manzanas ni uvas, digo. Como por siempre. Por supuesto, tengo que decir, cuando yo era un mozalbete, yo siempre iba por la zona de la Duarte, de la Mella, y ahí eso ya estaba Timbí. Yo no he ido por ahí. No sé si por ahí, por el Conde. No he ido en estos días por esa zona. No sé lo que está pasando. Pero también se veían las manzanas en otros lugares. Pero que en los reportes, en los reportes de televisión uno veía siempre los puestos de venta. Lo que pasa es que ya eso no era ni, eso se compra en un supermercado. Ya la parece que ya la cultura. Sí. Pero creo que está como cambiando. Parece que no está tan presente. Sí, la verdad es que porque sí. En los años uno se da cuenta cuando las cosas están más en las calles. No se está sintiendo como el olor que impregnaba en la Navidad. Y el color no. Ese momento, ese tiempo mágico. Y hoy estamos a 15. Sí. Que dicho ese paso. Aunque hay que decir que el tránsito está medio difícil. Esa es una de las características de cuando ya la actividad económica se está calentando. Pero aquí hace tiempo que antes de Navidad comenzó a ponerse difícil el tránsito. ¿Viste el informe de la CEPAL? Eso te quería preguntar. Pensé en ti. Tenemos dificultades con la deuda. Sí, bueno, mira. Y yo me pregunto, ¿cómo es que el gobierno da unos informes tan distintos a la realidad? La CEPAL dice que puede ser que la economía crezca, pronostica un 3.1%, yo no lo creo, que va a crecer un 3.1%. Habría que ver cuál fue el desempeño especial que tuvo noviembre y, por supuesto, se sabe que en diciembre la actividad económica se reactiva. Pero, de acuerdo a los economistas que hacen los cálculos matemáticos, para que la economía crezca un 3%, tendría que crecer por encima del 6% noviembre y diciembre. No creo que noviembre haya crecido un 6%. En diciembre es posible. Yo creo que la economía se va a quedar en 2, con suerte, un 2.4, 2.5. 2.5. Y va de robo. 3.1, yo creo que le están dando una ayudita al gobierno. Luego hay un problema. Y es que, de acuerdo a la CEPAL y a otros organismos internacionales, el incremento de la deuda ha sido tan vertiginoso en la República Dominicana y que además los años que vienen aparentemente van a ser difíciles. Hay un ciclo económico represivo de ralentización de la economía. Parece que la década del 20 va a ser una economía de bajo crecimiento. Entonces, cuando hay una economía de bajo crecimiento y la economía crece poco, como ha pasado con la República Dominicana en los últimos 3 años, que ha crecido por debajo de su potencial, que es un 5%, entonces eso hace muy difícil que la propia economía cree los mecanismos para tener la cantidad de ingresos suficientes para pagar la deuda. Y para que el crecimiento de la economía absorba el incremento de la deuda. Entonces, como estamos creciendo muy por debajo y especialmente muy por debajo del crecimiento de la deuda externa, la CEPAL y otros organismos internacionales advierten que Argentina y República Dominicana son dos países de América Latina que corren el peligro de caer en default en los próximos 3 o 4 años.
Los de Argentina ya saben lo que está pasando desde hace tiempo. Y hemos visto las medidas que está tomando altamente severas para tratar de cerrar esa situación de inestabilidad macroeconómica. Que, por cierto, en el día de hoy, el exgobernador del Banco Central, el reformista. Oh, sí, que se me olvida el nombre. Un buen economista. Bueno, él, cierto, sí. El exgobernador del Banco Central, economista. Caramba. Que era del Partido Reformista. Se me olvida el nombre. Ya lo buscaremos. Muy amigo de nosotros. Él advirtió que si la República Dominicana sigue el mismo ritmo de endeudamiento que ha llevado en los últimos 3 años, nos vamos a ver en la misma situación que está Argentina dentro de muy poco tiempo. Fíjense cómo la advertencia que hace Guillermo Carán, ya recuerdo el nombre. Ah, sí, sí. Guillermo Carán sobre la cadena inverosímil y vertiginosa que lleva este gobierno de endeudamiento sin hacer inversiones productivas, comparándola con Argentina, que ha tenido ahora que hacer una serie de, ha tenido que tomar una serie de decisiones macroeconómicas que son altamente duras y que el argentino, los ciudadanos argentinos, van a tener que sufrir mucho para lograr que la meta de estabilidad macroeconómica y que todos los planes de estabilidad que se propuso Milei se hagan una realidad, va a ser sobre la base del sacrificio de la población argentina. No queremos vernos en ese espejo. Lamentablemente, si este gobierno sigue con la misma dinámica, dentro de poco nos vamos a ver ahí. De por sí, el peligro de caer en default, eso implica una pérdida de confianza de la economía dominicana en el mercado internacional. Si caemos en default, nuestra calificación riesgo país se cae. Y hay que tomar en cuenta que precisamente en el día de ayer salió un informe en el periódico Listín Diario que observa que ya la amortización de la deuda implica un 3.8% del Producto Interno Bruto. ¿De qué hablamos? De casi un 4%, que es lo que se le aplica en el presupuesto, la asignación presupuestaria de educación, que es el ministerio que tiene la mayor asignación presupuestaria. Para el mundo, yo veo que a diario salen las noticias en la noche que 900 millones de dólares, que 1.000 millones, que 600 en el Senado y en el Congreso. Y además el discurso de Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, en relación de que frente al Producto Bruto Interno desciende la deuda. Y yo veo que cada día cogemos más prestado y menos suficiente la realidad nacional. Mira, oye bien, puede ser incluso cierto lo que está diciendo, de que desde el punto de vista relativo, la deuda pública, con respecto, la deuda externa con respecto al PIB, haya bajado un porcentaje mínimo. El problema es con respecto al presupuesto nacional. ¿Qué representa eso? Por ejemplo, estamos hablando que entre educación y el pago y amortización de la deuda se va prácticamente el 60% de los ingresos ordinarios del gobierno. Entonces, esa es una forma irresponsable de presentar la situación de la deuda externa. La verdad es que el gobierno se está quedando sin recursos para cumplir con sus responsabilidades ordinarias administrativas y mucho menos con dinero para hacer inversiones públicas. Pero aparte de eso, está el asunto de la irresponsabilidad del gobierno. Y para eso hay que volver a recordar
que en el presupuesto consignado para el 2024 se establece una disminución de un 20% en gasto de capital, en gasto de infraestructura, lo que representa 40 mil millones de pesos en inversión de capital. El tipo de inversión que motoriza, que cataliza el crecimiento, que cataliza la productividad, que cataliza la competitividad país. Y que además, cuando se hacen inversiones de calidad a nivel de infraestructura, eso estimula la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, con lo cual se crean empleos y crecimiento sostenible, sano. Y entonces, mientras disminuye un 20% la inversión de capital, incrementa en un 9% el gasto corriente, lo que implica 103 mil millones de pesos tirados a la basura, porque la mayoría de ese incremento del gasto corriente es gasto de nómina. Hay 110 mil empleados más en 3 años. Un abuso de este gobierno. Está llevando la economía a una encerrona. Está obligándonos. Nos está llevando a la crisis. Y luego nos va a obligar, al igual que Argentina, a tomar medidas severas para poner a sufrir brevemente a los dominicanos. Edmundo, yo suelo ir a una casa de cambio y veo que, aparte de los avisos que se hacen de que el dólar se está comprando tal y vendiendo tal, en la casa de cambio están comprando el dólar más de 56 pesos generalmente. Es decir, incluso más que en la banca privada. ¿Qué está pasando con el dólar y el peso dominicano? Bueno, mira, antes de yo expresar lo que siento, precisamente tenemos un corte del presidente Leonel Fernández que expresa su preocupación por el incremento sostenido de la inflación de los alimentos y además porque en el presupuesto está consignado que el dólar se va a cotizar a 60 por uno, lo que implica incremento de la inflación. Pero que lo diga el presidente Fernández, que sabe más que yo de eso. A esta situación. Sí, se ha convertido en el tema central, en la preocupación fundamental, ¿verdad?, de los sectores populares de nuestro país. Y aunque se dice que la inflación está llegando a la meta inflación del Banco Central, en realidad es la presión inflacionaria, no tanto así como la inflación, que es el costo de la vida. Hay una inflación acumulada de cerca de un 26 a 28%, que esa se mantiene. O sea, los precios altos se mantienen. Lo que baja es la presión inflacionaria, lo que quiere decir que no siguen subiendo más. Por lo que ha subido, eso se mantiene. Y por lo tanto, el gobierno no tiene una respuesta a ese problema. Eso está ahí y es, yo diría, lo que más preocupa a la población dominicana porque su poder adquisitivo ha disminuido. Ahora también estamos teniendo otro problema. Y es que el peso dominicano empieza a deslizarse, empieza como a devaluarse. Se ha considerado incluso en el presupuesto una devaluación de un 6%, lo que significa que están calculando a 60 por uno. Y esa es otra modalidad, es otra fuente para que sigan incrementando los precios, porque si hay una devaluación, los precios aumentan también. Por tanto, yo diría que esa es la tragedia que tiene hoy día el pueblo dominicano, el costo de la vida. Y por esa razón es que hay un disgusto, hay un descontento, hay un malestar en la sociedad dominicana con este problema. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, lo primero es que la economía ha crecido poco. Pero hay un cambio de política de este gobierno que ha tomado medidas para desincentivar la exportación, para desincentivar la producción nacional. Entonces, las exportaciones se han caído. Las importaciones de productos agrícolas han subido. Permíteme terminar el análisis. Las exportaciones se han caído. Y además, como cerraron el mercado
binacional, el intercambio con Haití, las exportaciones a Haití que pagan en dólar se han caído. Entonces, como se cayeron las exportaciones, sí, tanto las tradicionales hacia Estados Unidos y otros países, y cerraron el mercado binacional, pues entonces la economía dominicana está recibiendo poco dólares. Pero aparte de eso, han incentivado las importaciones. Tanto las importaciones naturales como también la importación agrícola. Entonces, estamos en una situación de poco crecimiento, con una caída abismal de las exportaciones y un aumento vertiginoso de las importaciones. Evidentemente que tiene que haber escasez de dólares. Y además, en este mes, que es cuando los empresarios renuevan inventario, hay una presión extra sobre la captación de dólares. Entonces, hay una dificultad. ¿Por qué? Porque ha habido una política errónea. Fíjate que eso de aumentar el tipo de cambio, eso estimula las importaciones. Pero tiene el problema de, tal y como dijo el presidente Fernández, que al mismo tiempo dejar deslizar el tipo de cambio de 56, 57 a 60, una depreciación de un 6%, eso va a implicar incremento, eso va a implicar inflación. Claro. Eso implica inflación. Entonces, para el año que viene vamos a tener esa presión inflacionaria. Me estás recordando a Hipólito. Sí, en el bueno, 2003, pero las circunstancias diferentes. Son circunstancias diferentes. Son circunstancias diferentes. Con Hipólito hubo una crisis financiera. Ahora hubo un exceso de recursos que fueron tirados de circulante para estimular la economía. Ahora, en ese proceso de recoger, entonces no ha sido tan fácil. Pero el tema es que ciertamente, producto de la política económica impuesta y los errores que ha cometido el gobierno al establecer tasa cero, al cerrar el mercado binacional, eso ha provocado una disminución impresionante de las exportaciones, menos entrada de dólares. Está escaseando. Pero el Banco Central tiene 14 mil millones de pesos de reservas internacionales que los usa. ¿De dólares? Sí. ¿Qué hacemos, querido hermano? Tenemos una situación crítica, pero parece que vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa.